Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá. Urgente aviso global número 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el desierto de Atacama, en Calama, Chile, Nélida de Heller, quien les habla, en nombre de Familia Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, todos los cuadros, diagramas y libros, descarga gratuita, preparándonos para las bodas del Cordero. El Señor Jesús viene y la iglesia preparada seremos arrebatada, Dios mediante, en un abrir y cerrar de ojos. 1 de Corintios 15, versículo 50 al 53, al sonar de la final trompeta, Dios mediante. Solo la novia pronunciamos Maranatá y estamos en el fin del tiempo de la gracia. Se termina el tiempo de los gentiles y esto es voluntad divina. Apocalipsis 17, 17. Para que pueda entrar Israel en redención, revisar el diagrama de los 7000 años. Maranatá, ven Señor Jesús, el que es, el que vino, el que viene. Pronunciar este santo nombre que es un exorcismo y a la vez es un auxilio directo que invocamos al dador de la vida y nos responde siempre. Hoy el tema de cuarto auxilio, urgente, global, aviso, es la misa es el Shema, Deuteronomio 6, versículo 4. Toda santa misa para la Eucaristía es el Shema, Deuteronomio 6, 4. Toda misa es auxilio divino de la Santísima Trinidad Maranatá, los autores divinos del Apocalipsis. Escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Es el mandamiento Shema para todos los hijos de Dios que solo lo pronuncian a diario todo judío observante y lo hizo siempre Jesucristo, la Sagrada Familia y los discípulos. Toda misa es avisada con toque de 33 campanadas para sepa la novia que llega el novio con la celebración de la Santa Misa, que es siempre un encuentro de enamorados. Son las campanas a las trompetas. Avisan, despierten, llega el novio. Son a la quinta fiesta de trompetas, Yom Teruah. Cuando está la puerta del cielo abierto, Apocalipsis 4, versículo 1, al iniciarse la consagración eucarística en misa, se vuelven a tocar campanillas para avisar está llegando el amado Jesucristo al altar durante el breve tiempo de la consagración eucarística. El Shema lo recita mañana y tarde todo judío, donde recuerdan la salida de Egipto con la ayuda del Eterno. Es Shema, el mandamiento universal de los hijos de Dios. Israel es el pueblo elegido de Dios, el olivo natural. Y el olivo injertado somos la iglesia formada por gentiles y judíos mesiánicos. En toda misa celebramos el plan de salvación universal diseñada por el Padre Nuestro con las siete fiestas del Eterno, que el pueblo judío la celebra en 7 meses y la iglesia la celebramos en lo que dura la misa. Hoy, muy comprimidas, duran media hora la mayoría. El milagro de amor, la venida de Yeshua que sucede en toda misa, llega Jesucristo al altar del sacrificio y las especies de pan y vino dejan de serlo y se transforman por obra del Espíritu Santo en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Sucede igual, sigue sucediendo el milagro de la transustanciación y es lo que sostiene a la humanidad. Los milagros eucarísticos confirman la presencia real de Jesucristo en las hostias consagradas. Y es esto una confirmación del valor redentor y expiatorio de la celebración de la misa. Se ha demostrado científicamente que las hostias consagradas son trozos del ventrículo izquierdo del corazón de Yeshua, sangre grupo AB.
El arqueólogo bíblico Ron White, con sus muchos descubrimientos, dejó pruebas importantes sobre la sangre del Mesías que tomó muestra del propiciatorio, la tapa de oro del Arca de la Alianza. En análisis de laboratorio en Israel, expertos en genética determinaron la muestra era sangre con solo 24 cromosomas. Lo normal son 46 cromosomas, aporte de cada progenitor. Los 24 cromosomas son 23 aportados por la mujer judía Santa María y el cromosoma Y aportado por el Espíritu Santo, el esposo de la Virgen María, madre de la Eucaristía. Es extraordinario. Solo lo entiende un alma eucarística, un católico con conocimiento de la Mishnah y con mucha ayuda divina. Ni los judíos, ni los protestantes, ni aun los católicos pueden ver la misa. Es una celebración muy judía, centrada en las siete fiestas del Eterno, Levíticos 23, que solo la celebran los judíos en 7 meses. Están en toda misa las siete fiestas del Eterno y los dos pactos con mandamientos y sacramentos para el sacramento de la Eucaristía. Es la misa, la celebración donde mayor gloria ofrecemos al Padre nuestro. Y están terminándose cada día menos misas válidas y menos fieles asistiendo. Después de la pandemia, mucha iglesia no regresó a los templos. Está profetizado el fin del pacto de la nueva alianza en Apocalipsis 10, versículo 6. El tiempo está cumplido. Tetelestai. La sexta frase de Jesucristo desde la cruz también señala el signo visible de estos tiempos finales de gran apostasía con la comunión en la mano. Apocalipsis 10, versículo 10, cita bíblica espejo que siempre son importantes. Hay que conocer las siete fiestas para que un católico logre verlas. Solo así se logra entender la salvación universal Maranatá, la SUM, que servirá a los miles de millones de salvos que aparecen con túnicas blancas y palmas en mano, en Apocalipsis 7, versículo 9 al 14. Sin los sacramentos, sin sacerdotes, sin la iglesia, que no estará en la Shemitá de Daniel, porque seremos la novia arrebatada a Dios mediante antes de iniciarse la semana 70 de Daniel con la aparición del anticristo en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. En la misa, una celebración donde toda es un Pentecostés continuo, la cuarta fiesta de primavera. Toda misa es el mandamiento Shemá, Deuteronomios, versículo 4. 6, 4, perdón. Toda misa está centrada en el sacrificio expiatorio y redentor de Jesucristo, como Cordero de Dios, en la cruz donde realizó Jesucristo el pacto del umbral, Éxodo 12, versículo 23. La Eucaristía y la sexta fiesta de Yom Kippur. Toda misa para el sacramento de la Eucaristía en la liturgia eucarística, consagración eucarística, está centrada en Yom Kippur, la sexta fiesta del Eterno, con el sacrificio expiatorio y redentor, con la sangre del Cordero de Dios. Se conoce también como la fiesta de expiación o fiesta del perdón. Se celebra el día 10 de Tishri. En Misión Eucarística Maranatá señala Apocalipsis 10. Toda la profecía es esto determinante para comprender la importancia de la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12, 11. ¿Por qué se llama el Apocalipsis el libro de la sangre del Cordero? Es una gran confirmación de la salvación universal Maranatá, la SUM. Escucha Israel, Adonai, nuestro Dios Adonai, uno es. Deuteronomio 6, versículo 4. Tanto la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística están las siete fiestas del Eterno.
En la liturgia de la palabra sobrepuestas en los 7 días de la fiesta de purificación de panes, hacimos del día 15 al 21 del primer mes Aviv, que significa Padre de los 12. Representa el primer éxodo a la tierra prometida, con el pacto de la antigua alianza, el Antiguo Testamento, los mandamientos, las dos tablas de la ley y la Torá, y el Salmo 9. En la liturgia eucarística están las 7 fiestas y las 7 iglesias sobrepuestas en los 7 días de la fiesta de tabernáculos, desde el día 15 al 21 del mes de Tishri, que es la séptima luna nueva, y es en la consagración eucarística en misa. Es el segundo éxodo hacia el cielo prometido y representa el pacto de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, sacramentos y Salmos 9 y Salmo 10. En toda misa realizamos 3 ensayos que viviremos el día del arrebatamiento en fiesta de trompetas. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia al final de la consagración eucarística. Número 2, las bodas del Cordero al recibir a Jesús resucitado en la comunión. Número 3, y el banquete de bodas, beberemos la cuarta copa de la conclusión de Mateo 26, versículo 29. Brindamos con el Rey de Reyes. Debemos recibir a Jesús Eucaristía del sacerdote o del diácono o ministro extraordinario varón, nunca mujer. Transgresión litúrgica aprobada, como también la comunión en la mano. En la misa, una celebración muy judía, porque está diseñada por el Eterno para los judíos, donde su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, es judío nacido de la Santísima Virgen María, mujer judía, la Sagrada Familia, los discípulos, todos judíos. El Apocalipsis está dedicado a Israel, centrado en la semana 70 de Daniel con los 21 juicios divinos desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19. Todos los actores del Apocalipsis son judíos y ángeles. Toda la Biblia escrita por judíos para judíos. Aceptemos, la iglesia nace en Pentecostés el año 33 después de Cristo, porque estaba escrito todo el Nuevo Testamento predicho por el Eterno en el Antiguo Testamento. La ley de Dios, la palabra entregada a los judíos, el Nuevo Testamento escrito por los 4 evangelistas. Sin la ley de Dios por escrito, no podría haber nacido la iglesia. Por esto, está la liturgia divina del Apocalipsis en 2 partes con la liturgia de la palabra. Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 11 y liturgia eucarística Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 22. En la estructura de la misa, ver cuadro Maranatá número 1. Somos el modelo de salvación con el pacto de la nueva alianza, con la celebración de la misa para el sacramento de la Eucaristía, para exaltar al único Mesías Salvador Jesucristo, que por su sangre nos salvamos por fe, con el Evangelio de Pablo, el apóstol de los gentiles, elegido por Jesucristo resucitado, quien le entrega el Evangelio de salvación, que está en una de Corintios 15, del 1 al 4, con el que seremos juzgados. Estas citas son claves, anótenlas y medítenlas. Romanos 2, 18. En el día que juzgará Dios con mi evangelio. Romanos 16, 25. Para confirmarlo según mi evangelio, dice Pablo. El Hijo de Dios que se ofreció en obediencia a ser el Cordero de Dios pagó la dote de la novia elegida por Dios Padre con el pacto del umbral en Éxodo 12, 23. Sin sacrificio, con derramamiento de sangre, no hay expiación de pecados. Hebreos 9. Solo así, entendiendo es el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, servirá para que se salven los miles de millones en la semana 70 de Daniel, presentes en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14. Los mismos salvos que aparecen en Apocalipsis 15, versículo 3. Serán sellados con la sangre del Cordero al leer
o escuchar siete veces el Apocalipsis y pronunciar mil Maranatá. Solo el santo nombre, entendiendo su significado, opera como conexión instantánea al Eterno. Es un autoexorcismo y servirá para ser invisibles en la persecución del anticristo con su ejército transhumano. Los dos testigos y los 144.000 sellados son los que les evangelizarán con cuerpos resucitados, confirmado en Daniel 12, versículo 13 y en Apocalipsis 11, versículo 1. La resurrección de Daniel y Juan se infiere, lo mismo es para los 144.000 varones judíos mesiánicos, para puedan cumplir la misión divina para salvar almas, millones de almas de la condenación eterna. Es la Santa Misa lo más judío que tenemos los católicos, la celebración que mayor gloria damos al Padre nuestro. Hoy, donde la Iglesia está en engaño global y apostasía desde el Vaticano, también la SUM, la Salvación Universal Maranatá, es un auxilio para los fieles seguir en adoración al Padre nuestro y ser sellados con la sangre del Cordero, leyendo o escuchando siete veces el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, y con los mil Maranatás diarios. Es un viático dejado por la Santísima Trinidad para estos tiempos de apostasía y engaños. Muchos, después del aviso de Garabandal, buscarán los sacramentos, sobre todo la confesión. Pueden también hacer la SUM para asegurarse la salvación eterna, confesarse con un sacerdote modernista bergogliano es un peligro. Hoy, cuando todo está permitido con la Amoris Laetitia y la Fiducia Supplicanti, es muy peligroso. Se trata de la salvación eterna de nuestras almas. Realizar la salvación universal Maranatá es fácil y es un regalo de gracia y misericordia para todos los católicos, protestantes y de cualquier fe, incluso de ateos. Quede claro, estoy dando solo una sugerencia, cada uno debe hacer lo que sientan desde su corazón. Querido hermano, si esta información la encuentras importante, por favor, comenta o pon amén, aleluya, dale like y compártela. Es una información única para salvar almas. Suscríbete, es gratis como todos los libros en PDF, cuadernos y diagramas. Llegada del Mesías. La llegada del Mesías ha sido avisada en el cielo y en la tierra con las señales estelares al Estado y en el calendario del Eterno, el fin y el inicio de la cuenta del tiempo del Eterno. Esto también está también avisada por el arco iris blanco que apareció este año 2024 en Jerusalén. Una profecía que está en la tradición judía por escrito en el Zohar. Avisa de la novia se viste de blanco el día de su boda. Otra de las muchas señales que se han registrado por los eclipses al Estado y porque el 8 de abril del 2024 fue en el último día, en el último mes del calendario del Eterno, el día 30 Adar, en el mes añadido. Jesús bendice y salva a los niños. Maranatá, ven Señor Jesús, sangre de Jesús, bendice y salva a los niños. Amén, aleluya.